Lunes 27 de octubre de 2014, estamos listos con las informaciones locales generadas en el Cantón Girón y que la contamos en Noti Girón, el enfoque semanal del Cantón. El saludo cordial a toda la teleaudiencia gironense de Santa Isabel y a quienes nos siguen en cualquier parte del planeta a través de achiras.net.es, a nuestros compañeros en cámaras y en controles. Este semanario informativo contiene material I, informativo, O de opinión y P, publicitario, todos ellos categoría A, aptos para todo público. Les invitamos a participar de la transmisión en vivo mediante mensajes de texto al 0984-886690 o llámenos al 2275-573. También puede hacerlo con mensajes vía Facebook o Twitter de achiras.net o el hoy-achira. Con el servicio de internet banda ancha que provee Cesacel a los cantones Girón y Santa Isabel, llegamos a todo el mundo. Usted también puede contratar los servicios. Pida mayor información en las oficinas de Girón TV o Chabelo TV. Hoy en vivo nos acompañarán la ingeniera María del Carmen Segarra del Departamento de Planificación Municipal para darnos a conocer la reinauguración de la Casa del Centro Integral y la inauguración del proyecto para adultos mayores. También nos acompañará el concejal Fausto Ávila para darnos a conocer sobre la ordenanza de fraccionamientos aprobada el pasado día jueves. Vamos con las informaciones inmediatamente. Una fuerte lluvia sorprendió a gironenses e inundó una casa. Eran cerca de las 14:30 del martes 21 de octubre y de pronto empezaron a caer gotas de agua. Rápidamente se convirtieron en una fuerte lluvia en el centro cantonal de Girón. Las calles eran verdaderos ríos y pocos se atrevían a cruzarlas porque terminaban empapados. Los limpiavidrios de los vehículos trabajaban al máximo y aún así no eran suficientes. Desde varias casas se conoció el taponamiento de troneras y en otros casos afloraron las goteras en los tejados. En la calle Antonio Flor y Córdoba el panorama fue peor. En este sector se desarrollan los trabajos de regeneración urbana, por ello montículos de materiales estaban arrumados cubriendo toda la calle. El agua que corría, al no tener desfogue, sobrepasó la vereda e ingresó a una pequeña tienda. La propietaria alertó de inmediato a los bomberos mientras con escoba evacuaban el agua a lluvia. Socorristas y vecinos se unieron para abrir un canal de desfogue del agua estancada. No fueron mayores los daños causados por la inundación, sin embargo, provocaron un gran susto. A las 3 de la tarde llegó la calma, mientras trabajadores de los contratistas de regeneración procedieron a abrir un canal entre los materiales de la calle para evitar un nuevo incidente, en caso de que continúen las lluvias, pero las lluvias no volvieron a presentarse. Aquí vamos a hacer una pequeña pausa. Al regresar estaremos con nuestra primera entrevistada en esta noche. En Publicidad y Medios tenemos la solución a sus necesidades para promocionar su negocio y servicios. Trabajamos en diseño gráfico, creación de imagen corporativa, elaboramos afiches, revistas, tarjetas de presentación, hojas volantes con insuperable impresión láser, full color, al instante. Construimos letreros luminosos, gigantografías, excelente calidad y variedad de materiales. Todo lo que usted imagine. En Publicidad y Medios lo convertimos en realidad. Estamos ubicados en Girón, en la calle García Moreno y Arturo Sández. Teléfono 2275-464. Los humanos tenemos un tesoro que a veces no cuidamos y nunca imaginamos que se puede agotar. No pensamos que un día recordaremos como algo extraordinario lo que hoy es natural. Como un juego sin malas intenciones, dejamos que se pierda lo que otros no tendrán. Los recursos que tiene este planeta no son inagotables, tenemos que cuidar. El agua es todo, el agua es vida. Si no la cuidas, ¿qué trabajo te va a dar irla a buscar? No se te olvide cuidar el agua.
aguas. Si te faltara agua en la vida, tú sentirías el deseo de cuidar el agua, el deseo de cuidar el agua. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Cami de Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica. Aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. La forma más segura de enviar o recibir su dinero desde o hacia cualquier parte del mundo y encomiendas hacia Estados Unidos y España está en Agencia Guayaquil Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropas, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Teléfono 2275-862. Pon atención a las medidas de prevención. No construya en zonas bajas expuestas a inundaciones. No cruzar puentes y ríos donde el nivel del agua ha subido. No transite por zonas inundadas. En caso de inundaciones, trasládese de inmediato a las zonas de seguridad, obedeciendo siempre las instrucciones de las autoridades. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. De regreso, agradecemos la presencia de la ingeniera María del Carmen Segarra. Ella es de la técnica de la unidad de proyectos del Departamento de Planificación y Desarrollo Cantonal, con quien vamos a dialogar en los próximos minutos sobre el proyecto de adecuación del Centro Integral de Atención Social de la Casa del Adulto Mayor. Ingeniera, bienvenida. Coméntenos sobre este proyecto que hemos dado a conocer el nombre, qué es lo que se tiene planificado, hay actividades que se desarrollarán durante esta semana. Bueno, muy buenas noches a todos los amigos que están detrás de las cámaras. A nombre del GAD municipal, expresarles un cordial y afectuoso saludo. Si bien, compañero periodista, sí tenemos una programación que se va a realizar este 30 de octubre en beneficio de todos los abuelitos del Cantón Girón. ¿En qué consiste el...? El programa lo hemos dividido básicamente en dos fases. La primera sería la apertura del Centro Integral de Atención Social Casa del Adulto Mayor, programa que se desarrollará desde las 9 de la mañana. Luego tenemos el programa Canitas, Experiencia, Trabajo y Protagonismo, que es un trabajo coordinado con el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Luego tenemos para este día diversas actividades, ¿no? Entre ellas las más representativas serían
crear un espacio de encuentro, un espacio común en donde nuestros abuelitos se sientan mejor que en casa. Tenemos programas, juegos en donde participarán cada uno de ellos o la mayoría de ellos conjuntamente con las autoridades que estarán invitadas para ese día. Ahora, para arrancar ya con este proyecto, ¿se tiene ya adecuado el local con todo lo que se necesita, mobiliario, bueno, y más enseres que ello implica? Estamos trabajando en eso, ¿no? Como bien mencioné, el objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir, mejorar la calidad de vida de la población, es el énfasis que está poniendo todo el GAD municipal. Entonces, en este proyecto vamos a tratar de adecuar paulatinamente, poco a poco, con las cosas que más se requiera en la casa del adulto mayor. Se está priorizando cada una de las cosas de acuerdo a las necesidades, a los programas y a los proyectos con los que vayamos a trabajar en este tiempo. Luego sí tenemos proyectos, es un proyecto en sí muy ambicioso, tenemos previsto para el próximo año realizar 2 proyectos más para sacarle más a flote, si cabe el término, este proyecto que va en beneficio de nuestros abuelitos. Según la sesión de la semana pasada, se daba a conocer los montos en cuáles van a ser invertidos en este proyecto. Para este año, en los 2 meses, se requerirá $20,000, algo así. $20,000 ya, para los 2 meses. Que van a ser invertidos, ¿de qué forma en este año? Los $20,000 básicamente se van a invertir en lo que son la compra de muebles, de inmobiliario para nuestros abuelitos. También está previsto la contratación de una persona que se hará cargo de trabajar conjuntamente con ellos. Pero también está diversas actividades con los diversos ministerios, entre ellos está el Ministerio de Inclusión Económica y Social como protagonista principal de todo este proyecto. Luego tenemos también al Ministerio de los Deportes, al Ministerio de Educación, al Ministerio de Agricultura. Todos ellos nos irán acompañando como parte de terapias que necesitan nuestros abuelitos. ¿Van a hacer una atención que de todos los días? Por el momento se trabajará 4 días a la semana. Serían los martes, miércoles, viernes y domingos. Ya, ¿todo el día o cómo? Todo el día, a excepción del día viernes y del día domingo, porque ellos tienen otras actividades, sobre todo los abuelitos, quienes forman parte de la asociación de aquí del cantón, que ellos se dedican a elaborar su pancito. Entonces con ellos se trabajará mediodía allá y la compañera que se hace cargo de los abuelitos trabajará el mediodía restante con ellos en la elaboración del pan. ¿Y el presupuesto fue aprobado por la municipalidad para estas actividades? Sí, fue aprobado ya para nuestros abuelitos. Por eso se hace una vez más extensiva la invitación a todos nuestros abuelitos de esta bella tierra a que sean partícipes este 30 de octubre al programa que vamos a desarrollar por y para ustedes. Vengan a su casa, que es una casa que siempre les estará recibiendo con los brazos abiertos. Ya, a partir del jueves ya va a ser la atención en este lugar continua. Sí, estamos ya trabajando en eso para que se den los 4 días que se vaya a trabajar ya con los abuelitos en la casita de ellos. La persona que va a estar al frente, ¿quién será? María Gabriela Andrade. Ya, entonces sí. Ya está todo finiquitado. Está todo listo, esperemos que tengamos el apoyo de todos y cada uno de la población gironés como gratitud, ¿no?, para nuestros abuelitos por todo lo que han hecho por esta noble tierra, por el esfuerzo, por el trabajo que han puesto en cada una de esas actividades. Pienso que es nuestro deber empezar a retribuir todo lo que ellos hicieron, porque Girón es lo que es gracias al esfuerzo de ellos. ¿Existe alguna capacidad límite para las personas de adultas mayores? No. ¿No hay cupo? Por el momento nosotros tenemos para estos 2 meses empezar a trabajar con 50 personas, pero si es más, son bienvenidos. Hay la capacidad, sí, para todos. Sí. Bueno, ingeniera, ¿algo más que manifestar sobre el proyecto que arranca ya desde este día jueves, nos manifiesta? Lo único que me queda es otra vez invitar a todos los abuelitos para que sean partícipes de este evento y agradecer a este medio de comunicación por la oportunidad brindada. Ha sido la ingeniera María del Carmen Segarra,
quien nos ha manifestado el arranque del proyecto de adecuación del Centro Integral de Atención Social y la Casa del Adulto Mayor. Estaremos pendientes de lo que ocurra en adelante. Gracias, ingeniera. Muchísimas gracias a ustedes. Volvemos en un instante. Mira la pizarra, mira, la maestra, la palabra, la mira pizarra, niños en la escuela, la maestra, niños en la escuela, niños mira en la ventana, mira cómo crece el muro, los ladrillos, que construye, quién construye los ladrillos, quién construye los ladrillos, quién, 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 quién. Mira más allá de la pared, no hay alegría, el barro, el agua sucia, pesa, duele, duele, siente duele, cómo duele, de cuánto duele, pesa el barro, pesa, agua sucia, el agua sucia, el trabajo mal, el trabajo mal, el agua el trabajo sucia, mal, 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 lejos, mal, cerca, cerca, lejos, siente cómo duele, lejos, cerca, cerca, lejos. Mira, escucha, suena la campana, la alegría, el juego, se oyen risas, cantos, juegos, risas, cerca, lejos, lejos, cerca, cantos, juegos. Cambia la mirada, no dejes de ver, de sentir, a dónde va, a dónde va, ¿a dónde va? Tu mirada más allá del muro, a dónde va, ¿a dónde va? El futuro, a dónde va. Deja que tu mirada descubra. Mira al otro lado, mira al otro, mira al otro, mira al otro, mira a los dos lados. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Continuamos informando. El jueves 23 de octubre, en la sesión ordinaria del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón, presidido por el vicealcalde Dr. Rodrigo Coronel, se aprobó por unanimidad en segundo debate la ordenanza de fraccionamientos para la zona de expansión urbana y área rural del Cantón Girón. Veamos. Siguiendo con el orden, diríamos, para dar ya aprobado esta ordenanza, tendríamos que hoy, en esta sesión, analizarlo de nuevo por segunda vez. Compañeros concejales, si tienen algún criterio o algo que reformar o algo que tengamos que todavía analizarlo, pues es la oportunidad para que esta herramienta que nos va a servir para asistir a muchos pedidos de fraccionamiento y que está parado, paralizado dentro del desarrollo de nuestro cantón, pues darle viabilidad. Yo sí quisiera felicitar a la Comisión de Legislación, pues ha hecho un esfuerzo amplio, un esfuerzo realmente que se demuestra que como concejales estamos investigando y tratando de hacer las cosas de la mejor manera y que vaya en beneficio de la mayoría de la ciudadanía. Vale la pena indicar que los pequeños cambios que se han hecho son más cambios de forma que de fondo mismo, ¿no? Cuestiones gramaticales o textos, pero en sí el fondo de la ordenanza que fue socializada en primera instancia aquí en el centro cantonal y en las diferentes parroquias y comunidades sigue siendo la misma, ¿no? No ha habido un cambio de fondo, sino más bien han sido ciertos cambios de forma. Lo que más nos hace falta aquí en el cantón son áreas verdes donde nuestros niños, nuestros ancianos, nuestros jóvenes salgan y hagan el deporte. Yo creo que con esta ordenanza que el día de hoy lo aprobamos, vamos a tener el darles esos espacios necesarios para que la urbanización se vaya realizando desordenadamente y tengamos realmente unos espacios de recreación para todos. Aprobado, sí,
llevarte con él. Agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila, quien es presidente de la Comisión de Legislación, y en base a la nota que veíamos anteriormente sobre la aprobación en segundo debate de la ordenanza de fraccionamientos, lo hemos invitado para conocer detalles de esta ordenanza que suponemos entrará ya o está ya en vigencia. Fausto, bienvenido. La ordenanza de fraccionamientos, ¿a qué hace referencia? Gracias, Eloy, por la invitación. El saludo para todo el pueblo de Girón. La ordenanza de fraccionamientos para las zonas de expansión urbana y área rural de Girón hace mención, pues, a las normas que se deben seguir, a las normas que los proyectistas deben ejecutar, deben cumplir para cualquier tipo de fraccionamientos, es decir, la división de un lote en varios lotes. Son los parámetros entonces que se han estipulado en esta ordenanza para que los que presentan, los dueños de lotes grandes, cuando piensan, cuando quieran subdividirlos. ¿Esto es algo que nació de la municipalidad de Girón o a qué se sujeta esto? La mayoría de ordenanzas se sujetan más bien a las normas de carácter nacional. Es por ello de que el COTAD, en uno de sus artículos, el artículo 424 y también el 470, establece, ¿no?, de que en los fraccionamientos para áreas verdes, los fraccionamientos deben dejar áreas verdes y comunales. Es lo que se establece en estos dos artículos. Entonces, el municipio, el cuerpo legislativo local, lo que le compete es más bien acatarse a estas leyes nacionales. Esta ordenanza se la venía tratando ya desde la administración anterior, pero no se la aprobó. Sí, efectivamente, en abril del año 2012 se había estipulado una ordenanza similar que nosotros la pudimos obtener, reposaba, ¿no?, en el municipio, porque incluso fue aprobada en segundo debate, pero por algunas presiones el consejo en su momento pues decidió derogar esta ordenanza. Sin embargo, se venían dando paso a proyectos bajo ningún tipo de normativa, solamente acatándose a los 3-4 parámetros que exige el COTAD, sin acoplarlos a la realidad de nuestro cantón. Sin embargo, también desde mayo, tengo entendido, no se estuvo dando pasos a ningún tipo de fraccionamiento, peor aún a los proyectos de urbanizaciones, que son fraccionamientos más grandes. Entonces no se dio paso anteriormente. Ahora, ya a partir con esta normativa, todo tipo de proyecto de fraccionamiento pues tendrá una salida, obviamente cumpliendo todos estos parámetros técnicos y administrativos y legales que nosotros hemos normado. Bueno, de lo que conocemos en cuanto a los artículos 3, 4 y 5 son los que definen gran parte de esta ordenanza. Y vamos precisamente a ver qué es lo que manifiesta el artículo número 3 de esta ordenanza. Vamos a tener en sus pantallas de inmediato. Y bueno, se nos perdió la imagen. Si damos lectura, Fausto, a lo que manifiesta el artículo 3, dice: en la división del suelo para el caso de fraccionamientos con fines urbanizables o para urbanizaciones, el GAD municipal de Girón aprueba que por una sola vez se entregará el 15% calculado del área útil del terreno en calidad de áreas verdes y comunales, de acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial y del COTAD, destinados exclusivamente para áreas verdes, al menos el 50% de la superficie entregada. En la zona rural, los fraccionamientos que se acojan a lotes mínimos serán considerados con fines urbanísticos.
el 15%, ¿a qué hace referencia de acuerdo ya a desmenuzando este artículo, Fausto? Sí, el COTAD en su artículo 424 exige que en los fraccionamientos para áreas verdes y comunales se deje entre el 15 mínimo y el máximo 25%. Nosotros dentro del cuerpo legislativo del municipio, del GAD municipal de Girón, hemos establecido que si bien en el tema de urbanizaciones normalmente sí se estipulaba esto, los técnicos municipales obligaban a que en proyectos urbanizables pues se estipulen, hablo de urbanizaciones, 20, 25 o más lotes, dejaban pues áreas verdes y comunales, pero nunca se tenía estipulado en qué porcentaje del área total. Entonces, es algo nuevo de que se estipule ya un porcentaje en firme, claro que deja esa apertura entre el 15 o el 25. Nosotros hemos creído empezar por ahora para que se cumpla con las normas nacionales, con las leyes nacionales, empezar con el 15%. Entonces, este 15% son utilizados ¿en qué? Como su nombre lo dice, áreas verdes y comunales. Las áreas verdes, entendamos parques, canchas deportivas, específicamente si son de fútbol, ¿no? Porque si es cemento, pues ya perdería esa condición de carácter verde, pasaría en cambio a ser áreas comunales. Asimismo, en la parte final de esta del artículo 3, es copia de lo que está estipulado en el COTAD, dice que el mínimo, el 50% de ese porcentaje se utiliza en áreas verdes. Es decir, les pongo un ejemplo, si usted lotiza un terreno de 5.000 metros, el 15% sería 750 metros cuadrados. De esos 750, el mismo COTAD establece que mínimo la mitad, es decir, 375, esté estipulado en áreas verdes. El resto puede ir en áreas comunales. Áreas comunales, entiendas, incluso las vías. Entonces, esos restantes 350 metros podrían ser parte de las vías que seguramente van a ser más metros cuadrados, pero parte de eso se puede utilizar en ello. A eso iba mi pregunta. Para las calles, para avenidas, si es que requiriera la urbanización, ¿está contemplado dentro del 15%? El COTAD establece también que entre áreas verdes, comunales y las propias vías, haciendo una diferencia, no puede ir más del 35%. Es por eso que nosotros, así como dice el COTAD, 50% en áreas verdes, ese otro 50% del porcentaje que quedó para áreas verdes y comunales puede ser empleado en vías. Seguramente con las vías ya no va a cumplirse solamente el 15%, va a ser un 16, un 17, pero nunca puede pasar del 35% del total del área, del lote. ¿Se establecen también anchos de vía? También se establecen anchos de vía. Esto en el tema de la parte urbana sí normamos nosotros. En la parte rural, pese a que nosotros en la ordenanza estamos apuntando, estamos redactando algunos anchos de vía, únicamente lo que es acatamos las normas nacionales. Entiéndase usted, las vías de segundo o tercer orden, 8 metros, las vías 10 metros, las vías en cambio la cuenca Girón pasaje, igualmente si usted acude al Ministerio de Obras Públicas y Transporte, pues le dicen las vías de carácter interprovincial tienen un ancho de 12 metros. Sean las que estén en uso o ya no estén en uso, tiene que respetarse ese tipo de anchos. Para lo que es urbanizaciones, estamos estipulando en 9 y 10 metros de acuerdo a la profundidad de la vía con veredas de 1.5. Es decir, la calle debe tener 6 metros. Mínimo 6 metros, más o menos como las vías que están quedando ahora en los trabajos de regeneración urbana. 6 metros en vías más cortas, lo hemos estipulado hasta 40 metros de profundidad, pero hay vías, estas serían las vías, llamémosle así, las horizontales, si es que se proyectan en urbanizaciones. Pero las vías ya de mayor profundidad pues van a tener 10 metros de ancho, con veredas de unos 5 a 1.5, es decir, quedarían vías de 7 metros de ancho. Eso en el torno al artículo 3, estimado Eloy. Ya, ahora también el artículo 4, también vamos a tener en sus pantallas inmediatamente lo que manifiesta este artículo, dice lo siguiente: los predios objeto de división en el área rural y zona de expansión urbana no están obligados a dejar el porcentaje para áreas verdes y comunales establecido en la presente ordenanza en los siguientes casos: A. Todo fraccionamiento que no tenga fines urbanizables. B.
Cuando el lote a fraccionar no supere los 1000 metros cuadrados, en este caso el porcentaje se compensará con el pago en dinero según el avalúo catastral establecido en el inciso del artículo 424 del COTAD. También tenemos el artículo C. Los lotes resultantes de la partición hereditaria y desmembración por donación de padres a hijos, en el último caso por una sola vez siempre y cuando cumplan con el área de lote mínimo, para estos casos el margen de tolerancia podría ser de hasta el 20%, el literal C. El literal D dice lo siguiente: exceptúese aquellos casos de cuerpos de terreno que resultaren fraccionados por el paso de vías públicas en los mismos, considerándose estos como fraccionamientos forzosos que serán aprobados administrativamente previo informe técnico e informe favorable de la Comisión de Urbanismo. Y tenemos finalmente el literal E. Los lotes que se desmembraren exclusivamente para proyectos unifamiliares de vivienda de interés social ejecutados por el Estado tendrán un área mínima de 300 metros cuadrados en el sector rural y corredores de crecimiento, y en el caso de las zonas de expansión urbana y zonas consolidadas se sujetarán a las áreas mínimas establecidas en el plan de ordenamiento territorial. Es lo que manifiesta el artículo 4. Sí, estimado Eloy, esos son los parámetros que se han considerado. En el literal A del artículo 4 se establece todo fraccionamiento que no tenga fines urbanizables. Debemos indicarle, estimado Eloy, de que anteriormente pues estaba entendiéndose de que todo fraccionamiento dejaba. Sin embargo, a través del AME, a través de la abogada de AME, pues tuvimos acceso a un boletín de la Procuraduría General del Estado emitida en el año 2012 sobre en qué momentos o en qué tipo de fraccionamientos hacer cumplir que dejen áreas verdes y comunales. Y allí justamente se estipuló de que las áreas verdes y comunales dejan estrictamente los lotes con fines urbanizables y obviamente el paso mayor, que son ya las urbanizaciones, que son lotizaciones mayores, que son ya de mayor cantidad de lotes. A partir de eso, entonces nosotros tenemos la idea clara de que cuando hay fraccionamientos sin fines urbanísticos, pues no dejan áreas verdes y comunales. Aparte, lo que usted daba lectura, pues los lotes, cuando usted tiene un lote de 1000 metros y quiere dividirlo, no deja áreas verdes y comunales, pero sí se paga un porcentaje que no es mayor. Un lote sin ningún tipo de vivienda, es un lote simple de 1000 metros, pues está más o menos con el valor del predio. Tenemos entendido que no supera, no son grandes cantidades. Nosotros estábamos sacando una deducción y más o menos el 15% que le tocaría pagar en lugar de dejar, paga, no son más allá de 12, 15 dólares. Es lo que nos ha sabido decir la propia gente, que incluso ya está lotizando. Ya de los del 15% que le correspondería dejar, ya. Pero como el propio COTAD no le permite, porque terminan siendo lotes muy pequeñitos que quedarían para áreas verdes y comunales, un poquito que no serían tan útiles, ¿no? Entonces, por eso el propio COTAD establece que en lugar de dejar, paguen. Entonces son cantidades bastante pequeñas, no son cantidades de dinero altas. Tampoco dejan lo que son las cuestiones hereditarias, de igual manera lo que son los donativos de padres a hijos y también lo que corresponde a fraccionamientos forzosos. Hemos denominado así porque sobre todo en la parte rural hay fraccionamientos en los cuales por el cruce de la vía el lote se fracciona en 3 o 4 pedazos. Entonces no es que el dueño quiso fraccionarlo, entonces el cruce de la vía lo estipuló así. Esos fraccionamientos tampoco dejan, y aparte también los fraccionamientos de interés social, de interés social, en este caso los de vivienda, ¿no? Los ejecutados normalmente por el Estado. Esos son los fraccionamientos que no dejan. En términos finales, ¿no? Lo que es los fraccionamientos que van a dejar son los que tienen fines urbanísticos, que no está estipulado así, pero para que se entienda mejor, son aquellos fraccionamientos que el dueño lo hace con fines comerciales, con la intención de lotizar y vender uno por uno los lotes. Ahora, en este sentido, hay la pregunta que se ha hecho y que lo hizo el día sábado en la Asamblea Cantonal el arquitecto Juan Alvear. Manifestaba él que esto podría, utilizando el término, dice, hay un hilo muy fino entre cómo ver si es que
es un terreno urbanizable o no urbanizable? ¿Cómo se lo puede detectar? Sí, efectivamente, Eloy, y yo creo que el arquitecto Juan Alvear tiene mucha razón, es un hilo muy delgado en el que pues se maneja allí los términos urbanizables y los términos no urbanizables. Algunos parámetros. En la parte rural, hemos estipulado asimismo en el artículo 8, en el artículo 7, los fraccionamientos agrícolas. El terreno que sea superior a 5.000 metros, es decir, a media hectárea, automáticamente pasan a tener esa condición de fraccionamiento agrícola. Entonces, en la parte rural no nos vamos a complicar por ese lado. Lo que nos vamos a complicar es en la parte de expansión urbana, en la parte de los de las zonas consolidadas, que los lotes, pues, sin estar acogiéndose al lote mínimo, tampoco terminan por ser lotes agrícolas. Sin embargo, tenemos pues algunos parámetros para estipularlos, si es que tienen o no tienen fines urbanísticos. Es el estudio de la zona, si están en la parte de expansión urbana, están en la parte rural. En la parte rural generalmente no van a tener ese fin urbanístico. Aparte de eso, si se acogen o no a los lotes mínimos, si dentro del fraccionamiento hay lotes que se acogen al lote mínimo de la zona, pues se vincula con el tema del fin urbanístico. Y aparte, pues también lo que es, si es que tienen fines comerciales o no. Son algunos parámetros que dentro de la comisión pues los consideramos, y a partir de eso, pues de ese análisis, se considera si son o no son fraccionamientos con fines urbanísticos. Ahora, el terreno, un lote mínimo, ¿cuál es el metraje que debe tener? En esta ordenanza solamente se aplica en la zona de expansión urbana y rural. Hay otra ordenanza en vigencia que se aplica para la zona estrictamente urbana. Allí conozco de que son 150 metros cuadrados el lote mínimo. En la ordenanza que nosotros estamos estipulando, en lo que corresponde a la expansión urbana son 225 metros. Entiéndase que hay expansión urbana tanto en el centro cantonal como también en las dos parroquias de nuestro cantón. ¿Es aplicable para las parroquias también? Para las parroquias, para las zonas de expansión tanto de San Gerardo como para las zonas de expansión de la Asunción, y no se diga la parte rural. De igual manera, claro que en la expansión urbana se divide en dos partes: las que están junto a la avenida, pues el lote mínimo será de 500 metros cuadrados. Tome en cuenta que allí, pues, ya por asimismo ley nacional, pues se tiene que dejar un retiro de 25 o 30 metros, 30 metros exactamente desde el eje de la vía. En la parte rural, estrictamente rural, el lote mínimo será de 1.000 metros cuadrados. En las zonas consolidadas, ¿cuáles son las zonas consolidadas? Las zonas consolidadas son las que están cerca a las comunidades, llámese capilla, llámese casa comunal, en un radio de 300 metros, en esas zonas los lotes mínimos serán de 300 metros cuadrados. También hay una zona de amortiguación. En el momento que usted sale de la zona de expansión urbana y pasa al área rural, se ha considerado también un radio de 300 metros para dejar lotes de 750 metros, para que no haya un corte abrupto entre lo que es 300 o 500, dependiendo de la zona, pase a 1.000, que es estrictamente el lote mínimo en la zona rural. Estas dimensiones estaban contempladas en alguna ley anterior, alguna ordenanza. Estas estaban estipuladas en la ordenanza que se derogó, y son números que manejamos a partir del plan de ordenamiento territorial que está en vigencia en nuestro cantón. A partir del año 2005, allí bajo estudio, se determinó cuáles pueden ser los lotes mínimos dependiendo de las zonas de nuestro cantón. Si están en la parte urbana, si están en la zona de expansión urbana, si están en corredores, dependiendo del corredor, obviamente el corredor de la avenida Girón Pasaje, si están en zonas consolidadas o están estrictamente en la parte rural. Bueno, y para explicar un poco más sobre este tema, vamos a observar el siguiente cuadro, que hace referencia precisamente a las áreas mínimas de los resultantes de una división permitidos en la zona rural. Serán de acuerdo al siguiente cuadro. Sí, allí, estimado Eloy, este cuadro no tiene nada que ver con con lo que corresponde al plan de ordenamiento territorial. Nosotros lo hemos estipulado más bien para impedir el retaseo, porque como usted en la zona urbana puede dejar lotes hasta de 1.000 metros cuadrados, la pregunta es qué pasa si es que alguien le viene a dividir
un lote de 40, no hablemos ni de 40, hablemos de 5 o 6 hectáreas. Si es que le permiten dividir, si el lote mínimo es de 1000 metros, tranquilamente pudiese dividir, si es de 50.000, en 50 lotes de 1000. Entonces, hemos estipulado parámetros de acuerdo al lote grande en cuánto puede dividir en referencia a los lotes pequeños. Es así que si existe una hectárea, usted lo mínimo que... Allí sí se cumple el lote mínimo en el campo, que es en la parte rural, que es de 1000 metros cuadrados. Pero, ¿qué pasa si es que el lote a fraccionar es más grande? 5 hectáreas. De 1 a 5 hectáreas, siempre se maneja, eso sí, márgenes de tolerancia, más o menos. Supóngase que pasa de una hectárea a unos... una hectárea y unos 1000 metros más, entonces eso se lo estipularía dentro del parámetro de la hectárea. Ya. Pero si ya es de hectárea y media y más, pues pasará a este otro margen que es de 1 hectárea a 5 hectáreas. Si es que su lote está en esas dimensiones, puede dividir lo mínimo en 2500 metros cuadrados. Insistimos, eso lo hemos considerado para impedir el retaseo de los lotes. Y así sucesivamente, si es de 5 a 10 hectáreas, el lote mínimo que puede dejar es de media hectárea. Y si es la propiedad es mayor a 10 hectáreas, lo mínimo que puede dejar son lotes de 1 hectárea. Pregunto, si es que un terreno de 4 hectáreas, ¿en cuánto lo puedo dividir? Lo podría dividir hasta en lotes de 2500 metros. Bueno, uno de 2.500, de otro de 2.500 o dos de 2.000. Claro. Si el nuevo dueño adquiere 2.000 metros y este terreno nuevamente lo quiere él dividir. Ah, pero usted me dijo 4 hectáreas, sería 4.000 metros. 4.000 metros, claro, para dividir entre dos lotes. ¿Ese era el ejemplo que usted me ponía? Claro, o sea, un ejemplo, tomando del 4 el segundo, dice de 1 a 5 hectáreas. Le consideramos un terreno de 4 hectáreas, que permite dividirle en lotes de 2.500. La pregunta es si es que se le hace esa división, adquiere un dueño y este dueño nuevamente dice, yo puedo, si tengo 2.500, tengo una hectárea y media. O no, sería un cuarto de hectárea. Un cuarto de hectárea. Ahí ya no puede hacerle una nueva división. Sí puede hacerle una nueva división porque en el campo pues son lotes mínimos, se lo puede dividir hasta en 1000. Es decir, esos 2.500 usted le podría dividir hasta en dos lotes. Es allí entonces, y obviamente dejar áreas verdes y comunales dependiendo si antes ya dejó en el lote mayor. Pasa que, como le decía hace un rato, empieza a tener fines urbanizables cuando usted se acoge al lote mínimo. Si se acoge al lote mínimo, seguramente si deja lotes de 2.500, se está acogiendo al lote mínimo de la zona y eso pues le correspondería dejar áreas verdes y comunales. Ahí empieza a aplicar. Puede dividirlo, pero empieza a aplicar. Empieza a aplicarse. Se empieza a aplicar. Son en realidad algunos parámetros que nosotros hemos considerado para que se aplique o no se aplique el tema de dejar las áreas verdes y comunales. Oso, ahora, para el desarrollo de esta ordenanza, ¿cuál ha sido el principal obstáculo que han tenido ustedes? El primer obstáculo era que nosotros tampoco teníamos claridad qué lotes podían dejar áreas verdes comunales y qué lotes no. El boletín que accedimos al de la Procuraduría General del Estado, si bien es de hace 2 años, pero es en este tema el COTAD lo único que varió es el porcentaje. El concepto era el mismo y pues con las averiguaciones del caso se consideró que es válido y allí nos frenamos un poco, aparte de estos considerandos para ser para valga la redundancia, para tomarlos en cuenta con fines urbanísticos o sin fines urbanísticos. Esos han sido los mayores inconvenientes. Por allí también hemos tenido algunas otros choques de criterios, sobre todo en el tema de las extensiones de las vías. La gente ha estado acostumbrada a que dejen vías de 6 metros, incluso en la parte de bastante tránsito, en la parte urbana máximo vías de 8 metros, con veredas se quedan en 5 metros. Entonces, sin embargo, nosotros hemos dado nuestro punto de vista que en realidad todos necesitamos como personas libre movilidad, más aún con los bienes que utilizamos, en este caso los vehículos. Es decir, en adelante ninguna vía podrá tener menos de 6 metros. En las urbanizaciones, vías de retorno, estamos imponiendo 6 y 8 metros de acuerdo a la profundidad. Solo ahí tienen 6 metros. El resto, ninguna vía puede tener menos de 9 metros. En urbanizaciones, en las áreas, en las zonas, en la área rural,
es 8 metros la vía de tercer orden, las de segundo orden pasan a tener 10 metros y las vías interprovinciales, pues llámese la antigua vía Girón Pasaje, 12 metros, y en cambio la vía, la nueva Girón Pasaje, esa no le tenemos la dimensión, pero sí en cambio con los retiros, cuando usted vaya a hacer construcciones, en la línea de fábrica se le estipula con retiros y allí pues obviamente queda el ancho respectivo. ¿La ordenanza está ya vigente? La ordenanza está en vigencia. El día viernes tenemos entendido que la secretaria procedió a certificarle al señor alcalde para que él la sancione. Desconozco si hoy ya la sancionó. En cuanto él la sancione, tiene 8 días para sancionarla. En caso de no sancionarla, seguramente es porque va a hacer alguna refutación sobre alguno de los conceptos, alguna objeción sobre alguno de los conceptos que están estipulados aquí. En caso de no hacer ninguna objeción, él lo sanciona y prácticamente está en vigencia, ¿no? El señor alcalde nos ha dicho que ya lo va a sancionar en tal sentido que prácticamente estaría en vigencia y quienes quieran pues acceder a la misma pueden acercarse a la Secretaría del Consejo para que accedan. Si tienen alguna observación, está aprobada en segundo debate, en cualquier momento se podría hacer alguna reforma, para eso están las leyes, para no están escritos, como dicen ahora hay una palabra de moda, no están escritos en piedra, pueden ser objeto de alguna reforma, obviamente si es considerada, si es valorada, si es dado el sí por la comisión y en este caso el consejo. Bien, gracias Fausto. Bueno, y solamente, Eloy, si me permite dar dos recomendaciones. Nos hemos encontrado con fraccionamientos, en realidad la comisión ha decidido no aprobar fraccionamientos mientras por lo menos uno de la comisión no conozca el lote a fraccionar, porque en realidad hay lotes que quieren fraccionar y entre retiro por quebrada y entre retiro por las vías quedan lotes mínimos para construcciones, incluso algunos sin facultad de construcciones. En tal sentido, la recomendación que nosotros damos es cuando la gente vaya a acceder a comprar un lote, vaya al municipio a saber qué tipo de construcciones puede hacer allí, si es que en ese lote se le va a permitir o no se le va a permitir construcciones, por un lado. Y también por el otro, son costumbres, ¿no?, de nuestros abuelitos, en los cuales los padres en vida han sabido dejar la propiedad a nombre del hermano mayor. Cuando hacen eso, ya no entra en el parámetro de herencia, porque allí asoma como compra. Si es que el hermano, por más buena, es buena gente, ¿no?, por eso le dejan a él, va a dividir para los hermanos, ahí asoma como compra. Hay otra gente que sí dejan, pero a nombre no de un hermano, sino de todos los hermanos. Ahí asoma ya claramente que es herencia, pero si nos vienen y nos muestran una escritura en donde el padre les vendió a uno de los hermanos, asoma como venta para uno de los hermanos, y él recién ahora quiere dividir para el resto de sus hermanos, allí asoma como compra y venta. Ya es un caso jurídico. Es un caso jurídico y sobre todo asoma como compra y venta, asoma con intención comercial, y pues lamentablemente pierde el carácter de hereditario y tienen que pasar a dejar áreas verdes y comunales. Áreas verdes y comunales que, para terminar, estimado Eloy, agradeciéndole por la invitación, pues todas las áreas, ¿quiénes utilizan las áreas verdes y comunales? Utilizan los mismos transeúntes, los mismos copropietarios de los lotes que se han fraccionado. Es decir, las áreas verdes y comunales vienen en bien, vienen en servicio de la propia sociedad. Una recomendación. Hay muchas personas que a lo mejor no quieren el documento para analizarlo, pero a veces no van a acercarse al municipio. Tenemos la ventaja del internet. Sí, en realidad, créanme, nosotros el viernes pensábamos ya subirlo al internet. Hemos estado un poquito medio ocupados, pero lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer, no sé, incluso una ordenanza ya prácticamente de carácter público, usted también lo puede hacer a través de los medios de comunicación que manejan, seguramente en los próximos días también en la página de internet del propio municipio debe estar. Yo conversaré con la relacionadora pública para que lo más pronto se pueda subir a las redes sociales, al internet, para que esté en acceso, por lo menos ante la gente que tiene acceso también a estas redes sociales, o de lo contrario tienen que acercarse al municipio. Bien, agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila, regresamos en un instante.
El 16 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Alimentación. Con este motivo, la comunidad educativa de la Escuela Abraham Barzallo, el día viernes 24 de octubre, desarrolló un programa en el cual prepararon alimentos sanos de la tradición y arte culinario gironense. Un verdadero festival gastronómico se vivió en el plantel. Aquí los detalles. Que hemos preparado es arroz moro de lentejas con pollo, que es un producto sano, son producidos aquí en nuestro cantón, como es la lenteja, un producto muy bueno para el hierro, para los niños, y el pollo, que es algo muy saludable también. El propósito de la exhibición de productos, de alimentos, de platos, es justamente para que ustedes se den cuenta, niños, de que tenemos que consumir productos sanos, productos que no nos van a perjudicar, no nos van a afectar nuestra salud. Y en cada una de las casas nosotros sí tenemos unos espacios donde podemos sembrar unas plantitas, una plantita de tomate, hasta en macetas podemos hacer eso. Solamente lo que tenemos nosotros, niños, que llevar este mensaje a la casa, a los papacitos, de que tenemos que consumir productos sanos, productos saludables. Atención propietarios de vehículos, adquirir llantas de todo tipo y a menor precio, si es posible. En Girón abrió sus puertas importadora Camide Sursa, donde usted encuentra amplia variedad de llantas y tubos en las mejores marcas nacionales e importadas. Además, le brindamos asesoría técnica.
aceptamos sus tarjetas de crédito, Diners, Visa, Mastercard. Visítenos en la avenida Girón Pasaje y Eloy Alfaro. Cami de Sursa, ahora también con baterías marca Dakar con 18 meses de garantía. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón hace la invitación a la socialización de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos a participar de ese evento que se realizará el día 31 de octubre del año en curso desde las 9 horas en el Salón del Pueblo Jaime Vallejo Herráez del Cantón Girón. Para la presente semana, que comprende desde el 25 de octubre al 1 de noviembre, está de turno Full Pharma, dirección García Moreno y Avenida Girón Pasaje. Farmacia Full Pharma de turno en la presente semana. Girón TV implementó un nuevo canal, Ciudadano TV, se nos da a conocer. El jueves 23 de octubre, luego de la sesión ordinaria municipal, se desarrolló una reunión en el Palacio Municipal con la finalidad de nombrar 3 representantes ciudadanos para conformar el Consejo Ciudadano de Planificación. ¿Quiénes fueron elegidos? Les contamos a continuación. Hoy es un día memorable, ya que hemos convocado para que la participación ciudadana, para que el fortalecimiento de la democracia y sobre todo sus opiniones muy valederas dentro de la administración del señor José Miguel Ushka garanticen que sus voces serán escuchadas. He estado toda una vida, ustedes serán bienvenidos a su casa y la participación de ustedes es importante para esta administración. Lo que se trata es de organizarnos, planificar y coordinar cada una de las actividades que realizan las direcciones, los departamentos y sobre todo las diferentes instancias de gobierno para poder concluir programas y proyectos que van a garantizar que sean de la mejor forma y sobre todo permitiéndonos que la optimización de recursos no se vean afectados muchas veces por ciertas situaciones que ya no hemos vivido. Conformación ciudadana, dando cumplimiento a lo expresado en el COTAR en su artículo 302 sobre participación ciudadana como una instancia de construcción de poder ciudadano, es necesario conformar el Consejo de Planificación con ciudadanos que representen a los diferentes sectores del cantón. Su número será de 3 para completar dicho consejo, cuya función principal es la revisión, aprobación y seguimiento de las diferentes etapas del PDOT del cantón. La CEPLADES, que es la que direcciona la conformación del Consejo de Planificación, nos indica que estará conformado como presidente el señor alcalde, tendrá un representante legislativo, de los concejales, tercero el director de planificación, cuarto tendremos el hecho de el señor alcalde nombrar a 3 técnicos en las diferentes áreas para que ayuden a los miembros desde un punto de vista técnico, compañeros, que tienen que ser un arquitecto, un ingeniero, no tenemos esas competencias. Los 3 funcionarios darán apoyo al Consejo Ciudadano de Planificación. También estará conformado por los 3 ciudadanos que hoy estamos yendo a nombrar. Estará conformado también por un miembro de las juntas parroquiales, un miembro principal y un miembro, como tenemos 2, un miembro principal y un miembro suplente. Por favor, si pueden pasar al frente, compañeros, para posicionarles. Señor Virgilio Ramón, señor Efraín Chupaya, doctor Bolsero, juran ustedes trabajar para sus comunidades y con sus comunidades en bien y el desarrollo de nuestro cantón. Sí, ciudad. Si así lo hacéis, que la patria os premie, o si no, que la comunidad os cuide. Por lo tanto, ha sido un proceso totalmente transparente y que tiene la validez total. Ya no queremos ver, señoras y señores, lo que está pasando ahorita por la calle de Girón. Creo que en 3 años, 3 aperturas.
no se planifica a futuro. Y aquí estamos para planificar. Vamos a luchar precisamente por eso, para que se respete la autonomía de las comunidades y para ver cuáles son las necesidades básicas y primordiales de nuestras comunidades. Respeto para todos los de esta reunión, el delegado como presente, que aquí estamos las tres personas para ver el apoyo, el adelanto de nuestro cantón y de todas nuestras comunidades. Y el sábado 25 de octubre se desarrolló en esta ciudad la asamblea cantonal convocada por el gobierno autónomo descentralizado municipal de Girón. Dicha asamblea obedece a leyes vigentes. Veamos. Hoy, con esta oportunidad que queremos presentar el presupuesto 2015, el borrador, el presupuesto, lo que estamos armando hasta diciembre, quedará listo lo que se quiera hacer en 2015. Aprovechamos también esta oportunidad para informarles las actividades que viene realizando el GAR municipal por nuestro municipio desde el 15 de mayo que ustedes nos permitieron servirles. Las normas constitucionales sobre la participación ciudadana, la planificación, el ordenamiento territorial y los derechos de participación. El artículo 3, numeral 5, señala como deber primordial el planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo sustentable y la distribución equitativa de los recursos y la riqueza para acceder al buen vivir. El título 4, participación y organización del poder, capítulo 1, participación en democracia, sección 1, principios de la participación, artículo 95, participación de los ciudadanos, las y los ciudadanos en forma individual y colectiva participarán de manera protagónica en la toma de decisiones, planificación y gestión de asuntos públicos, en el control popular de las instituciones del Estado y la sociedad, de sus representantes en un proceso permanente de construcción del poder ciudadano. La participación se orientará por los principios de igualdad, autonomía, deliberación pública, respeto a la diferencia, control popular, solidaridad e interculturalidad. La participación en la ciudadanía en todos los asuntos de interés público es un derecho que se ejercerá a través de los mecanismos de democracia representativa, directa y comunitaria. Y la actual administración municipal durante la Asamblea Cantonal de Girón hizo la presentación oficial del nuevo logo o marca corporativa de la entidad. Veamos. Presentación de la imagen corporativa de la administración 2014-2019. Voy a dar a conocer el proyecto que se ha venido trabajando, que es la imagen corporativa, que es de mucha importancia para el cantón y para la administración 2014-2019. La primera parte representa la naturaleza, la belleza paisajística de nuestro cantón, un lugar rodeado de biodiversidad, de flora, de fauna, que incluye todas sus lagunas, el aerolito, sus extensos campos, igual la producción que tiene el cantón Girón. Y en especial, nuestro ícono principal, que son las majestuosas cascadas del Chorro de Girón. La segunda parte representa nuestras costumbres, nuestras tradiciones y en especial la fe de un pueblo que a través de sus diferentes festividades religiosas damos a conocer a nivel mundial, como son las de Corpus Christi, Semana Santa, Pase del Niño, la Fiesta de los Toros y muchas otras celebraciones. En esta tercera parte representa el civismo, la libertad y el inicio de nuestra patria, con nuestro ícono principal, la Casa de los Tratados, donde se guarda la memoria colectiva nacional de nuestro país y nuestro cantón. Aquí representa la bandera del Ecuador y la bandera de Girón, la cual muestra que nuestro cantón es la cuna de la nacionalidad ecuatoriana, por su patriotismo, por su gente, historia y progreso. Girón, tierra de impresionantes atractivos naturales, culturales y gastronómicos, ubicados en el lugar privilegiado de la naturaleza. $4,936,821.32 es el monto del anteproyecto presupuestario que maneja la Dirección Financiera Municipal
para el año 2015. El desglose de ingresos y egresos se dio a conocer el pasado sábado en la Asamblea Cantonal. Los detalles de inmediato. Quedando cumplimiento a lo que establece el CONTAC, el Código Orgánico de las Finanzas y el Reglamento o Ordenanza de la Municipalidad, se cumple con presentar en una Asamblea Cantonal el anteproyecto del presupuesto 2015. Para el 2015 tenemos considerado un presupuesto de 4.936.821.32. En lo que se refiere a los ingresos, se maneja un ingreso corriente de 1.451.231.65. Lo que es ingreso de capital, lo que nos dé el Estado o el Gobierno, es de 2.304.147.09. La parte de deuda, a través de lo que nosotros solicitamos créditos para las diferentes obras de inversión, estamos considerando alrededor de lo que es de 1.181.442.58. El total de ingreso es, en este caso, de los 4.936.821.32. Igual, en el tema de gastos, tenemos todo lo que se refiere a gasto corriente, tenemos previsto de 1.336.434.04. Aquí se distribuye lo que es el tema de remuneraciones, lo que es, digamos, adquisiciones de materiales de oficina, de limpieza, la remuneración, todo lo que necesitamos para nuestras actividades diarias dentro de la municipalidad. Lo que es el gasto de inversión de 3.319.070.77. La deuda pública que se tiene para el 2015 es de 131.316.51. El gasto de producción es de 150.000. Esto, el gasto de producción, es exclusivo para el tema de la farmacia municipal. Y se tiene previsto invertir 196.247.38 en estudios del sistema de agua potable alcantarillado en 18 comunidades del Cantón Girón. En mantenimiento del sistema de agua potable alcantarillado se invertirá 218.09.94 en 13 comunidades y el centro cantonal. Impulsando lo que es a la reactivación para la agricultura y ganadería, la municipalidad invierte 45.747.21. También vamos a contribuir a lo que es al embellecimiento del cantón y sus comunidades, por lo cual se invierte el monto de 93.904.17. Obras de impacto cantonal, la inversión es de 1.254.266.75. Esto está incluido las obras de impacto cantonal en lo que se refiere Parroquia La Asunción, Centro Cantonal y Parroquia San Gerardo. Se designa, de acuerdo a lo que establece el CONTAC, el 10% para el grupo de atención prioritaria, que es en valores 246.393.10. En vialidad, de acuerdo a la transferencia de concurrencias, se invertirá en el 2015 58.305.92. La inversión de mantenimiento en casas comunales y otras obras de infraestructura para el 2015 se tiene de 52.968.07. Estos son los rubros más relevantes de lo que se tiene previsto para el presupuesto 2015. Otros gastos que se manejan dentro de la administración es que, por jubilación del personal, tendríamos para el 2015 235.502.17, lo cual, por ser un monto muy alto, se ha considerado en el 2015 hacer un pago del 50%. Los pagos que se efectúan, porque el municipio está subsidiando al 100% la tasa de recolección de basura, que a partir de julio del 2014 se tiene una cuota mensual de 21.509.16, lo cual, para el año 2015, considerando que de enero a junio teníamos una cuota de $7.000 mensuales, tenemos una deuda para el 2015 de 345.197.76. De igual manera, hemos decidido el 2015 pagar el 50%, siendo el total de 172.598.80.
Esto es todo de manera general del presupuesto que se tiene para el 2015. Como ya lo había manifestado nuestro alcalde, es un anteproyecto. De acuerdo al marco legal, hasta el 10 de diciembre del 2014 se tiene que aprobar el presupuesto. Moradores en la vía entre Sula y Bella Vista denunciaron a este medio que personas desconocidas en la noche del domingo o madrugada de este lunes han arrojado basura en sacos y fundas. Los desechos abandonados son platos desechables y vísceras de animales que colocadas en fundas plásticas y sacos están al borde de la carretera y han sido ya desperdigadas por los perros y en otros casos se han tragado los perros. Los denunciantes piden a las autoridades investigar y evitar que estos hechos vuelvan a ocurrir. No es dable que en estos sitios se pretenda hacer un botadero de basura, manifestaron. Aunque intuyen quiénes son los responsables, no tienen pruebas para demostrarlo. Estos desperdicios, con el paso de los días, producirá malos olores, asegura. Y el 31 de octubre se conmemora el Día del Escudo Ecuatoriano. En Girón la fecha se adelantó para hoy lunes 27. Es así que en el Museo Casa de los Tratados, en coordinación con otras instituciones, en presencia de estudiantes de planteles educativos, se llevó a cabo un homenaje en el Parque Infantil. El escudo de arma es el emblema que sintetiza los sentimientos del pueblo ecuatoriano, el recuerdo de los grandes momentos de su heroísmo pasado, su poderío actual y su grandeza futura. Programa desarrollarse en la ciudad de Girón por celebrarse el Día del Escudo Nacional. Un héroe no tiene que vencer, un héroe tiene que ser grandioso. Un héroe puede ser una persona normal, capaz de sobrepasar eventos extraordinarios, con gracia y dignidad. Inspirados en el escudo, somos hombres y mujeres, porque tenemos siempre al cóndor sobre el óvalo, que nos hace mujeres y partícipes de siempre representar a nuestra querida bandera. Yo amo mi escudo ecuatoriano por ser símbolo de mi patria sagrada y bella. Lo defenderé con esfuerzo sobrehumano por ser parte de mi identidad, por ser una estrella. Su cóndor representa valor, coraje y pujanza del nuevo renacer de la esperanza donde todo está claro y sombrío. Su adorado sol representa oro, parte sustancial de nuestra riqueza. Aquel bello metal es nuestro tesoro, debemos cuidarlo con gran eterneza. El monte representa el gran Chimborazo grandioso, volcán de gran majestad inmensa, costa, sierra y oriente, unidos por grandes lazos de gente patriota que ama, que sueña y que piensa, del gran duque llamado Guayas. Todos los presentes debemos reconocer la grandiosidad del Cantón Girón, pues este centro cantonal es uno de los más antiguos de nuestra patria y, por qué no decirlo, del austroecuatoriano. Aquí, en esta bella ciudad, se selló la identidad del pueblo ecuatoriano. Eso sí, queridos profesores y estudiantes, debéis colaborar con una gran pedagogía y didáctica para que niños y jóvenes sean los mejores ciudadanos en el Ecuador del siglo XX, tercer milenio, solo. Tenemos un artículo de opinión que nos ha hecho llegar el señor Wilson Hernández desde Estados Unidos. Dice lo siguiente: a propósito de la campaña Dile No a la Migración Riesgosa, es la opinión, reiteramos, que nos escribe Wilson Hernández desde Estados Unidos. El gobierno nacional, a través de la embajada en Washington, del consulado general en Nueva York y de la Casa Ecuatoriana en la misma ciudad, desde el 25 de septiembre viene promoviendo la campaña Dile No a la Migración Riesgosa. Esta campaña ha merecido además una resolución de la Asamblea Nacional, instando a los gobiernos de los Estados Unidos y a los países de tránsito a adoptar mecanismos urgentes que garanticen la vida, seguridad, integridad y dignidad de los niños no acompañados que lleguen a sus países. Se sabe asimismo que esta campaña se replicará en las regiones del país con altos índices de migración.
La citada campaña, si hubo una reflexión ética en su concepción, debería provocar en los ideólogos de la Revolución Ciudadana, al mismo tiempo que se insta a los gobiernos de los Estados Unidos y a aquellos de tránsito de migrantes a garantizar la vida, seguridad, integridad y dignidad de los niños no acompañados que lleguen a sus países, la necesidad moral de cuestionarse. ¿Por qué después de casi 8 años de Revolución Ciudadana todavía existen en Ecuador seres humanos dispuestos a enfrentar los inhumanos riesgos de la migración clandestina? ¿Son los gobiernos de los Estados Unidos y de aquellos países de tránsito de nuestros migrantes en alguna medida culpables de que niños y adultos ecuatorianos quieran huir del paraíso que está construyendo la Revolución Ciudadana, arriesgando incluso la vida? Yo creo que los pobres de nuestra patria se arriesgan a emigrar clandestinamente, arriesgando hasta sus vidas, entre otras, por estas 3 razones. Primero, porque pese a la manipulación que se ejerce desde el poder para que se crea lo contrario, en Ecuador el déficit de trabajo, de libertad y de oportunidades es enorme. Segundo, porque pese a esa misma manipulación, los y las ecuatorianos, pese a esa misma manipulación, los y los ecuatorianos creemos más en las utopías intentadas con el esfuerzo propio y con libertad, y en la alquimia del trabajo honesto, que en la sumisión y en la dependencia. Y tercero, porque sin querer, queriendo, le estamos diciendo al gobierno de la Revolución Ciudadana en qué tipo de sociedad queremos vivir. No en una sociedad parecida a Venezuela, no en una sociedad parecida a Nicaragua, y menos en una sociedad parecida a Cuba. ¿Será que los pontífices de Alianza País han reflexionado sobre esto y están dispuestos a responder en concordancia con la verdad subyacente? Se dice desde el gobierno que esta campaña tiene el propósito de concientizar, especialmente a los niños, adolescentes y jóvenes, acerca de la problemática y riesgos a los que se exponen al pretender pasar de manera irregular la frontera entre México y los Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿quién logrará concienciar a los ideólogos de la Revolución Ciudadana respecto a las responsabilidades incumplidas por el gobierno ecuatoriano en cuanto a la creación de empleo, la vigencia de plenas libertades y la potenciación de oportunidades para las nuevas generaciones? ¿Causas estas insoslayables del deseo permanente de abandonar el Ecuador? El tema de la movilidad humana es un tema demasiado serio, sensible y complejo, y debe abordarse con extrema responsabilidad, tanto por el gobierno como por la ciudadanía, pues se lo debe manejar sin sectarismos y menos con cínicos cálculos políticos, si de veras se tiene la intención de buscar soluciones a sus causas y de enfrentar sus efectos. Llamar la atención para que los Estados Unidos y los países de tránsito respeten los derechos humanos de los migrantes es, a no dudarlo, justo y necesario. Ninguna violación a los derechos humanos es tolerable. No importa de dónde y contra quién esta ocurra. Y menos aceptable aún es que se atente contra los derechos de niños, mujeres y adolescentes. La campaña Dile No a la Migración Riesgosa no puede ser otra campaña de despilfarro y circo, como otras ejecutadas por el gobierno de la Revolución Ciudadana. Es deber del gobierno proteger auténticamente la seguridad, la integridad y la dignidad de sus súbditos, allí donde estos se encuentren, pero jamás trivializar el cumplimiento de su deber con la vacuidad de los shows artísticos montados para amenizar las campañas. La ética de los migrantes es genuina. La del gobierno no debe estar en duda. Es el artículo de opinión que nos hace llegar Wilson Hernández. Con esto vamos a un cortísimo espacio. Regresamos enseguida, amables televidentes. Pon atención a las medidas de prevención.
No construya en zonas bajas expuestas a inundaciones. No cruzar puentes y ríos donde el nivel del agua ha subido. No transite por zonas inundadas. En caso de inundaciones, trasládese de inmediato a las zonas de seguridad, obedeciendo siempre las instrucciones de las autoridades. Recuerda, la seguridad es responsabilidad de todos. Este es un mensaje de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Bien, amigas, amigos televidentes, con esto concluimos la emisión correspondiente a la presente fecha, 27 de octubre, y prácticamente con esto concluimos el décimo mes del año 2014. Les invitamos a revisar las retransmisiones de este espacio informativo los martes, miércoles y jueves a las 9, 12 y 18 horas, y desde luego también en el Cantón Santa Isabel para todo el Valle de Yunguilla. Gracias, tengan muy buenas noches.